Delmi, Angel, good evening, guys. Good evening, teacher. How are you today? So-so. So-so, tired. Today is Monday. Nobody wants Mondays. And no, everybody wants Fridays. What about you, Aguilar, Mr. Aguilar? Hi, teacher. Hi, Mr. Aguilar. We are online. We are the world. So, ready for the next week. Teacher, el viernes tuve problemas con conexión. De verdad. El detalle era de que aquí en San Miguel estaba cayendo una gran tormenta, que no tiene idea. Entonces, bueno, que se los comentaba a los compañeros cuando estábamos trabajando. San Michael City, nice, sí. Nice place. Y me quedé sin inter. Oh, so sorry. Nice place, San Michael City. Pues, let me see, somebody's writing me. Hello, teacher, I'm having my camera. It does not turn on. I ask your permission. Okay, miss. Okay. San Michael. I have some relatives in San Michael. No. Yeah. I like. Not the weather. I like the city, not the weather. En español, por favor, teacher, vamos empezando. No, but there are places in San Michael where my grandma lives. That she is a kind of, it's a kind of fresh. Yeah, because the almost all of San Michael is a kind of, I mean, a rich, I mean, a delicious weather, very hot. Welcome, Mr. Alvarenga. Welcome, Mr. Velasquez and Mrs. Vargas. Hi, teacher. Hi. Hello, teacher. Hi, miss. Previous class talk. What was the previous class? It was like had to make vocabulary practice, no? That's it. Okay, 8 o'clock. We are gonna wait a little bit, just 2 minutes for your classmates. Eight, one past eight. Okay. At two past eight, I'm gonna go with the attendance and we are going to start. We're going to start with the class, okay?
Let me see, we have the chat. Chat is here. In order to see that everybody has the camera on, just Carla told me something. Mr. Albert Gomez, welcome. There are people dying. Okay, 2 past 8, time start. Welcome to PNIT, or the English National Program for Work. Okay, today is Monday. Today is Monday. Okay, September 27th, 2021. Okay, and we are going to start with a class. This is the session number 8. It means that you have to the exercise number 8, the homework number 8 for today. And tomorrow it's gonna be number 9. And on Wednesday we are going to do the midterm exam. Okay, Angel Balmore Aguilar Garcia. Present, teacher. Excellent. Boris Concepcion Alvarenga. Very good. Raquel Reyes. Selmi Noemi Rivas Carballo. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Very good. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Solá. Porfa Lizeth Barrera de Pies. Sandra Patricia Marroquín Loáiz. Víctor Manuel Olmedo. Williams Mauricio Vindel Retana. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. Okay. Time to go. Okay, guys. We have to remember that the last unit, that it was the first unit we were studying, this is the second unit because we are going to do this midterm exam. Estuvimos estudiando de alfabet, cómo hacer las preguntas con el verbo to be, y luego ya pasamos cómo usar el presente simple y cómo usar, pues no, si es la segunda unidad, y cómo usar el presente simple con el verbo do. Por ejemplo, cómo hacemos preguntas y cómo damos respuestas cortas. Vamos a seguir trabajando un poquito la parte de respuestas cortas, pero más hablado. Es decir, por ejemplo, usted dice qué es lo que hace y da una respuesta corta. Pero básicamente hoy vamos a trabajar algunas actividades que comúnmente hacemos en el trabajo. Vamos a seguir porque tenemos que usar el presente simple para hacer daily activities. Daily activities generalmente en el inglés se relaciona con las actividades que comúnmente hago a diario. Es decir, como por ejemplo bañarme. Yo creo que pues todos hoy en nuestra cultura pues ya nos bañamos a diario, ¿no? Por ejemplo, cepillarnos los dientes, entre otras cosas. Bueno, ver televisión para algunos, hoy ver YouTube. Y todo ese tipo de cosas son daily routines, son rutinas diarias. Pero como también el programa es inglés para el trabajo o English for Work, we have to relate. Nosotros tenemos que relacionar a
algunas actividades que hacemos dentro de nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, creo que hoy todos tienen que revisar su WhatsApp o su email diariamente. Me imagino yo, o me equivoco, pueden al menos levantarme la mano los que están, veo. O sea, tienen que por lo menos todos los días revisar su WhatsApp, su correo, qué sé yo, depende. Gracias, Sandra. Todos tienen que hacer eso. Entonces ya se ha vuelto algo de rutina. Yo todos los días, el día que no puedo, que no lo hago, mato. Tengo hasta 50, 100. He a tener un día de unas horas, 60 WhatsApp en mi teléfono. Dígame, José Samuel. Ah, bueno, levantó la mano solo. Dígame, José Samuel. No, nada, es que tengo un poco de lag y creo que se tardó en bajar por eso. Ah, ok. Ah, va. No se preocupe entonces. Entonces, tienen que recordar. A ver, ¿cómo hacíamos una pregunta? Rápido, una pregunta para mí, vaya, para que vayamos un poco en calor. Una pregunta para mí, directa. Empecemos, Delmi Noemí Rivas Carballo. Recuerde la estructura. Do you? Do you eat pupusas? Yes, I do. Very well. Delmi. Josué Vladimir Alvarenga. Hi, teacher. Hi. Do you? No. Me trabé. Tranquilo, vamos. Next, teacher. Paso, bueno, okay, va a oír, dice Albert. Hello, teacher. Do you Hi. Speak Spanish? Yes, I do. Very well. Okay. Williams. Do you drink water, teacher? Yes, I do. Thank you. Ángel. Do you play soccer? Yes, I do. I like it. José Samuel Reyes Castro. Where are you now? I don't see you now. I just see the wall. That is in front of me. No, I don't know where is here now. Okay. Orfa, estamos repasando los temas que vimos y ahorita me están haciendo una pregunta usando el do you. Okay. Do you play soccer? Yes, I do. Very well. Raquel Reyes. Ay, yo iba a preguntar eso. Bueno, pero hay otros deportes, hay otras comidas, no tienen que ser justamente eso, hay otra. Do you have, por ejemplo, es una cosa que pueden preguntar, ¿tienes mascota? ¿Tienes hijos? Voy a participarles un poco de qué, o sea, de mi vida personal, ¿va? Okay, otras cosas. Do you like swim? Do you like swim? Perfecto, yes, I do, but I can't. Me gusta, pero no puedo. Okay, very well. Sandra Patricia Loais. Micrófono. Hi, teacher. Hi, miss. Do you like blue? Color blue? Do you like color blue? Yes, I do. Thanks. Okay, you're welcome. También recuérdense, do you like es una pregunta de sentido común, pero pueden hacer como do you, por ejemplo, do you teach English, que es lo que estamos viendo también relacionado al trabajo, ¿verdad? Así como preguntaron, do you speak Spanish, something like that. Josué Samuel Reyes Castro, hoy sí, se nos había dejado solo la pared, estaba probando unos fondos. Ajá, Samuel, solo que encienda el micrófono, Samuel. Do you teach in English? Do you teach English? Yes, I do. Okay, very well. Marcos. Hello, teacher. Good night. Hi. Good night, mister.
Solo le quería hacer un comentario. Teacher. Dígame. Me conecté tarde porque estoy un poco mal de la garganta. Ah, ok. Hoy no fui a trabajar, por eso ando todo mechudo. Ah, bueno. Sí, no se preocupe, sí, no de detalles, tranquilo. Sí, no se preocupe, Marcos. Bueno, voy a tratar la manera pues de no que no me agarre picazón. Va, de no hablar mucho, perfecto. No, Marcos, si no, pues nos dice o me escribe así al WhatsApp o me escribe ahí en el chat. Se puede escribir particular al privado, o sea, solo para mí, y me dice, mire, teacher, y yo voy a estar pendiente, Marcos, no se preocupe. Ok, está bien. Teacher, pero sí voy a estar por lo menos un rato en la clase. Ok. ¿Cuál era la pregunta? Usted me tiene que preguntar algo a mí usando la estructura do you. Bueno, alcancé a escuchar acerca del do you like, algo así. Do you like es algo que uso ya Raquel y Sandra, aunque yo preferiría preguntas más directas con el verbo. Porque do you like a veces es otra estructura, no es que esté mal, pero para que vayan acostumbrándose, como les digo, a la estructura más básica, digamos con un verbo directo, como ya me dijo, por ejemplo, Delmi, do you eat pupusas, Julio Albert creo que me preguntó si me gustaba el soccer, si no estoy mal, luego que alguien me preguntó una vez más si me gusta el soccer, luego me preguntaron que sí, no recuerdo, pero el punto es do you, eso es. Y ya dije que pueden usar do you have, por ejemplo, do you have boyfriend, do you have sons, do you es la pregunta más común, do you love pets o do you have pets, tienes mascotas o te gustan las mascotas, todo ese tipo de cosas. Ok, Marcos. Ok. Do you work, si trabajo, por ejemplo, do you work. Ok. Do you other work. Teacher. Do you have? Es muy bien. Do you have another work? Do you have another work? Yes. Es el hobby. No, mentiras. I need money. No, I'm just kidding. Yes, I have another work. As you saw in the first day, I am the principal of an institution. Soy el director de una institución educativa. Algo pequeña, pero ahí estamos. Okay. Congratulations, teacher. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ángel Aguilar ya me preguntó, sí, ¿verdad? Ok, Raquel también. Gloria. Hello, teacher. Hi. Do you? Y pregunte algo, por ejemplo, si tengo casa, por ejemplo, si tengo mascotas, si tengo hijos, o si trabajo, o si reviso exámenes, o si enseño inglés, o si, qué sé yo, do you? Ok. Do you, ajá. Do you the car? Do you what? Do you the car? Do you have a car? ¿Tienes carro? ¿Ese es? Yes. Ah, pero es do you have. Have es el verbo tener. Do you have a car? Ah, ok. Do you have a car? Exactly. Do you have a car? Yes, I do. Ok. Thank you. Carla. Hello, teacher. Hi. Do you watch movies, actions? Yes, I do. I love them. Okay, even yes. I love every genre in them. Just yes. Just gore I don't like. Just I like just to. Gore. I like to very much. Yeah. Even I was watching Samurai X, the movie. I was watching it. Thank you, Tito. You're welcome. Milton. Good night, teacher. Good night, mister. Teacher, do you have telephone? Yes, I have. Thank you. Okay. Nice question. Okay. Boris Alvarenga. Oh, teacher. Quería saber cómo se decía to you. So, uh-huh. De inglés, una cosa que a usted le guste, por ejemplo. Do you like? Do you like, algo así. Vaya, ajá.
si me gusta el que vaya, pregúnteme, pues, do you like? Y me dice lo que me gusta. Por ejemplo. Puede una comida favorita, por ejemplo, carne. Vaya, vámonos más fácil, pizza, vaya, que se dice igual en inglés y en español. Pregúnteme, Boris. Do you? Ajá. Pizza. No, no, si yo no soy pizza, no, le faltó el like. perdón, disculpe. No, no se preocupe, tranquilo, I'm just kidding. Ah, sí, ya. Este. Do you? Pizza, no sé. Do you like? Pero, recuérdese, do that, you like? Do you like pizza? Ah, yes, I do. Perfecto, Boris, así es. Recuérdense, niños. Digamos que esas son las básicas. Así es, Boris. Do you like pizza? Así es la pregunta. Yo lo voy a notar porque no me olvide. Porque no se preocupe, tranquilo. Esas son como las partes, niño. En este caso, pues, si lo quieren saber es, generalmente es el, ¿qué? El auxiliar, el pronombre, el verbo y muchas veces el complemento. Ok. Esas son las partes cuando yo... Y aplica para las terceras personas. Por ejemplo, si yo pregunto, digamos que le preguntara a Delmi sobre Julio, ¿does he play soccer? ¿Él juega fútbol? Ok, yes, he does, o no, she doesn't, o no, he doesn't, sorry. Ok, entonces esas son siempre las partes de una pregunta. Como que usted le preguntara, no sé, a alguien, ¿me amas? ¿Do you love me? Esa es, ¿me amas? Entonces ya ella va a responder o él, no sé qué le va a responder. Ahí imagínese usted qué le va a responder, pero la pregunta tiene esa base. Do you love me? Tiene como, si usted lo quiere ver, las cuatro esas partes. Do, auxiliar, you, sujeto, love, verbo. Y si quiere ponerle al me, complemento. Do you love me? O does he love me? Él me ama, tú me amas, ella me ama, does she love me? Entonces eso es. Y las respuestas cortas cuando yo digo yes, she does, no, she doesn't, recuérdense, eso es, pero, o sea, como también ya les dije hoy, vamos a ver las rutinas, ok, ¿cuáles son las daily routines? Ok, who's writing, somebody's writing, let me see, I want to see, teacher, ok, very good, don't worry, no problem, Marcos. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a ver. Daily Routines Activities Practice, ¿ok? ¿Qué son las rutinas diarias, por ejemplo? Imagínense que esta es mi rutina. Primero me despierto. Aquí no está, pero en inglés... pues no sé si usted se levanta todavía dormido. Algunos creo que sí. Ni la alarma lo despierta. Pero generalmente en inglés hay una diferencia para decir. Ajá. Ah, Carla. Solo para contestarle. Es más cuando la uso con un adjetivo o con una persona, Carla. Esa es la diferencia. Es decir, el... Verbo to be se usa con un adjetivo o con una persona, Carla. Ah, ok. Por ejemplo, cuando usted le pregunta, ¿estás enfermo? No pregunta, ¿do you? Sino que, ¿are you? ¿Ah? Y cuando pregunta, por ejemplo, si usted es Carlos o si él es Carlos, pregunta, ¿are you o is he? Porque no dice, ¿do you, Carlos? Porque entonces no tiene sentido la pregunta, Carla. Thank you, teacher. You're welcome. Bien. Entonces, mi día. En mi día, aunque digo otra vez que lo primero que hago es despertarme. ¿Y cómo se dice despertarme en inglés? Se dice I wake up. Yo me despierto. I wake up. Esa es la forma de decir yo me despierto. ¿Ok? Luego de despertarme, yo me levanto. I get up. Luego, yo desayuno. I eat breakfast o I have breakfast. Pueden encontrar cualquiera de las dos. Las dos son válidas.
Luego, acá la expresión es, I go to school. Yo lo puedo decir porque un school es mi trabajo. Pero en su caso, usted puede decir, I go to work. Yo voy, I go to school porque school es mi trabajo. I told you that I'm a principal. Permítanme, muchachos, solo déjenme. Sorry, guys. Sorry. Explicaba entonces que I go to school. Luego puedo decir I eat lunch o I have lunch. Yo como mi almuerzo o tengo mi almuerzo. Luego dejo la escuela. Una vez más, a mí, yo lo puedo decir I leave school, pero usted puede decir I leave work. Yo dejo mi trabajo o me voy de mi trabajo. Yo I eat dinner. Y I go to bed. Estas son las más comunes. Ahora, por ejemplo, entre desayunar e ir a mi trabajo, puede ser que yo tenga otras actividades como lavarme los dientes, por ejemplo, peinarme, entre otras cosas. Entre ir a la escuela y comer almuerzo, aquí está toda mi rutina de trabajo. Por ejemplo, revisar horarios, tengo que ver los profesores, ver si los alumnos han llegado, si están todos los maestros. O sea, por ejemplo, ¿no? Digo esto, que acá hay un montón. Y luego entre almorzar y salir una vez más de mi trabajo, hay otro montón de actividades. Que esas son ya las actividades más propias de mi trabajo. ¿Ok? Cuando digo eso, también digo del suyo. Por ejemplo, ahí usted checa sus emails, no sé si le toca que hacer reportes, que ver, qué sé yo, cambiar cheques, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ya luego, entre cenar y ir a la cama, aquí también hay otro montón de actividades que yo puedo hacer, como lavarme los dientes, mirar televisión, por ejemplo, leer un libro, dar clases, en mi caso, entre cenar y ir a la cama, tengo que dar clases. Entonces, that's the point. ¿Ok? Eso es más que todo, por ejemplo, mi rutina diaria. ¿Preguntas? Aquí pueden preguntar, por ejemplo, la pronunciación, cómo se dice, pueden ya ir armando su rutina o ir anotando cómo se dicen algunas rutinas de trabajo. ¿Ok? I wake up my children's. Sí, Carla, solo que no lleva la S, children's. Es children. Ok, thank you. Ajá. Yo levanto o despierto, perdón, a mis hijos. Ok. Ajá, guys. ¿Preguntas? El app es para ponerle las horas. Yo aquí no le he puesto horas, pero le puedo poner horas fijas. I wake up at, I get up at. ¿Preguntas, niños? Hello. Hello. Aquí hay otras actividades que podemos hacer hoy. Por ejemplo, y que son otras actividades del día. Que usted puede decir, estas no son del trabajo, estas son del día. Por ejemplo, cenar. What? ¿Qué pasó, Gloria? Ah, no, estaba pronunciando una que estaba viendo. Ah, está bien, Gloria, me parece. Ok, have dinner, go to bed, get up, go to school. Do homework, go to work, brush your teeth, have lunch, wake up, turn off my alarm. ¿Qué quiere decir? Apagar mi alarma. Take a shower, tomar un baño. Have a shower es lo mismo, ¿ok? I get dressed es vestirme. I comb my hair es peinarme. I make breakfast es si a usted nadie le hace el desayuno y lo tiene que hacer usted. I eat breakfast, como dije, puede ser I eat, I have, that doesn't matter. Me pues, I eat, I have. I start, esta es la forma de decir yo empiezo a trabajar at, I start work at. I answer emails, estas también ya son algunas del trabajo. I work on my computer. I finish work at 5. I arrive home at. Yo llego a la casa,
Ahora, no le puede poner hora aquí. Con saber qué quiere decir cada rutina, con eso basta. I cook dinner, yo cocino la cena. I eat dinner, y yo me la como. I have dinner, me la vuelvo a comer. I watch TV, I read a book. I go to bed, I fall asleep. Caigo dormido. ¿Ah? ¿Preguntas aquí, chicos? Chicos, hello. Are you there? I have a question, teacher. Dígame. O sea, que lo que he entendido es que se pone el sujeto, el verbo y la actividad, por así decirlo. Exacto. Ajá. O sea, aunque aquí, Carla, solo estamos viendo las rutinas cuando yo digo la rutina. En el caso mío, personal, ¿verdad? Ajá, por eso. Pero me refiero a que no sé. O sea, es decir, vamos a ver si me dejo. Supongamos esta actividad. Esto es solo el sujeto y este es, digamos, la actividad entera. Yo desayuno. Ok. Ajá. Generalmente aquí todas están, digamos, ahora, si usted ya le quiere poner hora, es que ya le pone yo desayuno a, y ahí le pone. Pero aquí solo está la actividad, para que, digamos, usted me diga, mire, yo veo televisión, para que usted solo diga las actividades, o por lo menos mencione algunas otras actividades, por ejemplo, del trabajo. Vamos a cerrar, voy a dejar de compartir acá, vamos a ver. Veamos. Vamos ahorita, dejo de compartir, vamos, usemos el chat. Dígame, cuénteme en el chat por lo menos 3 actividades, 4 más, que hace en el trabajo. Ahí escríbala, si no saben, pregúntenme por acá, how do you say, y por el chat las vamos a ir corrigiendo, ¿ok? Solo tiene que decir, por ejemplo, digamos, no tiene que decir todo. Con decir, por ejemplo, yo superviso, ya me está diciendo la actividad. Yo superviso, por ejemplo, yo contesto teléfonos y ya está. Vaya, exacto, Raquel, yo estudio inglés a las 8, pero si, como le digo, si quiere ponerle hora, está bien, pero si no, con ponerme la actividad ya me basta para irla corrigiendo, para escribir, ¿ok? I feed the dog. Muy bien, Julio Albert. Yo, ajá, alimento al perro. Perfecto. Ajá. I make report. I make a report. I make reports. Si es uno, William, o varios. I see the phone. Está bien. I coordinate. Perfecto. Solo que en ese sentido, Patricia, ahí sí tal vez hay que poner, digamos, un complemento, como coordino qué. No sé, coordino las reuniones, coordino algo así. Solo en ese sentido. Pero de ahí está bien. Ajá, chicos, lo demás. Hello, is it me you need to know? I start work at, very well, Julio. Tell me, I check homework. Homework or homeworks, chill. Vamos, I check my cell phone every day. Cell phone va con doble L. I feel the cat is, orfa es, feel, con D, no feel. Porque a feel es como lo siento, ¿no? No sé qué me imagino cuando dice siento al gato. I stress the Friday. Oh, my God. Pero eso no sé qué quiere decir, o sea, Raquel. I check emails in my job. Muy bien. ¿Quién es ese? Por favor, en el... me están escribiendo también al WhatsApp, pero no sé quién es ese. Marcos, creo que es, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, Marcos. Sí, es cierto. No, pues no estoy tan peor. How do you say doy clases? I teach. I teach a class. O I teach. Con eso digo ya clases o enseño. Check staff attendance. Solo le faltó el I, Mauricio. Williams, el I. Porque recuérdense que es toda la actividad que yo la estoy haciendo ahorita. I check staff attendance. Perfecto. Yo checo la asistencia del staff. Muy bien. Ok. I coordinate. Ah, muy bien. Insafor Projects. Muy bien, Sandra. Solo que es Insafor Projects. Very well. I coordinate Insafor Projects. Muy bien. Y lo demás,
No he visto a todos aquí, niños. Ok. ¿Los demás? ¿Qué pasó? Ok. I eat lunch in the afternoon. Very well. Muy bien, Marcos. Veamos, Orfa. I check my daughters. Orfa, a eso le faltó el apóstrofe y la S para decir que es pertenencia, ¿verdad? Yo cuido son en el recreo. Ah, I take care, Carla. I take care of the recess. Tengo cuidado en los recreos. Recess. Ajá. I take care. Let's take care. Take care es cuidar. I take care of the recess. I teach sciences. ¿Ciencias o ciencia, Marcos? Si es ciencia es con, sin la S. Si es ciencias es con la S. Aunque en realidad es science. ¿Ok? Science. Sería ciencias. Aunque es science. Es ciencia. Para decir ciencias naturales, ¿cómo sería? En inglés, gracias. Science, Josué. Science, con decir science se sabe que son ciencias naturales. ¿Ok? Ajá. Science. I check my email at 9. Muy bien, Williams. ¿Quiénes me faltan, niños? I don't want to say names. I visit producer. ¿Qué son producers, Vladimir Alvarenga? ¿Los productores? Yes. ¿Sí, Vladimir? Yes, teacher. Ok, very well. Producers. No supe cómo ponerle productores de caña de azúcar. No, pero producers, ok. Aunque caña de azúcar se pone sugar cane. I serve clients. Cuando dice serve, ¿a qué se refiere, Milton? Ajá, Milton. ¿A qué se refiere? No tiene micrófono encendido, Milton. I grade. Ajá. Atención. Pero es mejor assess. Yo asesoro. Ajá. Ajá. O I do. Puede decir, por ejemplo, I do customer service, que es la palabra común. I do customer service. Yo doy o hago atención al cliente. I do customer service. Esa es la expresión, Milton. How do you say in Spanish coordinar? Coordinate. Coordinate. Yeah. How do you say in Spanish? Coordinate. That's it. Coordinate. I do customer service. I assess clients. Very well. Entonces, esa, niños, es la forma de decir algunas de las actividades. Y eso solo por poner algunas. Carla, me quedé con usted. I grade. Es grade. Grade. Y grade es, ajá, es grade cuando se refiere a papeletas y todo eso. Más que, bueno, sé cuando, si es evaluar a los estudiantes, a veces sí es evaluate. ¿Cuál es la diferencia? Grade es calificar y evaluate es evaluar. Esas son como las grandes diferencias. Calificar, ajá, como calificar cuadernos, calificar. Ah, va, exacto, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, en inglés tiene que ser un poquito más específica en este caso, porque, ajá, porque ahí dice, cabal, I grade my student's notebook, por ejemplo, o my student's, my student's quizzes, o my student's midterms, ajá. Yeah, my students something, okay? Okay, thank you. Ajá, chicos, some else. Algunos no lo vi escribir. Okay. Pero entonces esas son, miren cómo estamos. Esas son actividades que hacen en su trabajo y eso por poner, solo han puesto una o dos. I coordinate my staff at 7 p.m. Very well. Solo han puesto una o dos. Imagínense todo el cúmulo de actividades que hacen entre revisar, algunos visitar clientes, qué sé yo, bueno, preparar facturas, todo ese tipo de cosas. Bueno, Ángel no lo vi mucho escribir tampoco. Ajá, entre los que no vi escribir. Entonces,
Pero vean que esas son, por lo menos como le digo, solo un pequeño cúmulo de actividades que I do electronic transfer. Ah, okay. I do overtime. Ah, I stay en este caso. Muy bien, Marcos. I speak with customers. Gloria, I work. Porque cuando, Gloria, cuando usted dice trabajo, extra tiempo es, I work overtime. I teach PE. Muy bien, Julio Albert. I teach PE. I walk in the rooftop. Ah, muy bien, pero más que caminar, ¿qué hacemos ahí? Porque entiendo que sí es cierto que anda sobre el, ¿cómo? ¿Qué es rooftop? La azotea, quiero ver si azotea es. ¿Qué hace ahí? Como por ejemplo, dice, I check AC o reviso los aires acondicionados o cosas así. Eso es lo que sucede. Ok, vamos a ver entonces. Déjenme compartir. Ya vieron que podemos escribir también. Ya vamos a ir a la parte hablada, que es parte también de lo que hay. Y que usted, tenemos que Pericash Box. What is that, Gloria? I don't know what is that, Gloria. Entonces, aquí ven, como les digo, algunas de las rutinas. Ya ustedes crearon otras y existen otro montón de cosas que usted dice, así como estaban poniendo algunos, ¿cómo se dice tal cosa, profesor? How do you say this? I mean, as by example, Gloria ha escrito aquí, but I don't know what it means, Gloria. You have to illustrate me. Hey, Carla, hello. No se dice así. ¿El qué es? ¿Qué es, Carla? ¿Qué es, Gloria? Perdón, ¿qué quiso poner? Ah, yo cuadro la caja chica. Ah, sí. Ya había visto eso, pero es cierto. Ajá. Pero lo que pasa es de que ya tengo ratos. Veamos, Peri, what it means, Peri. Peri es a little or non-producing importance, having and showing our ideas, showing meanings of spirit, Peri. A little no importance, having showing our ideas. No, ahorita le digo. Veamos. Cuadro, a veces. Cuadro. Ajá. Pretty es cuadro. Sí, pero lo que pasa es que a veces, aunque es cuadro, ¿cómo le puedo decir? Hay algunas expresiones que no son así. Digamos que aunque no encajan, y eso es lo que le dio, ya vio que es lo que le dio el traductor de Google, pero igual como le dije a Albert, a veces el traductor nos engaña un poco, pero no, fíjese, pues lastimosamente en este caso sí tiene razón el traductor es la forma de decir Pericash, la caja chica, Pericash counts, Pericash counts, ok. Pericash counts, arqueo de la caja, no anunciado, no surprise cash, arqueo de la caja, the pericash, caja chica, yeah, introduction, yeah. Hello, Sydney, you need to know. Pericash box, pero que pericash. Cash box es solo la caja chica, es más como un arqueo o cuadrar la caja chica. Es pericash box. Arqueo es pero en todos casos es como cuadrar, es arqueo, es pericash counts. Es como las cuentas de la caja chica, Gloria. Ok. Pericash counts, ya. Ya ven, niños, esa no, ni yo me la sabía. Y esto que manejo caja chica en mi trabajo. Ok. Vamos a ver entonces, what else do we have? Let me see. Ya se las expliqué, entonces vamos a llenar un poco una página aquí entre todos de algunas actividades, ¿ok? Veamos. Acá está esta página para que veamos los dibujos y vayamos llenando un poco las actividades que hacen cada uno de los dibujos.
Espero yo que los que tienen celular puedan verla. Ahorita la hice más grande para que, pues, pudiéramos ver. Vale. Veamos. ¿Qué interpretamos aquí? Es... Ajá. I wake up. En este caso es wake up, niños. Wake up. Exactly. Es I wake up. Y ahí le podemos poner... Si, ajá. Y ahí le podemos poner, si usted quiere, hora, ¿verdad? Permítame. Le podemos poner hora, por ejemplo. I wake up. ¿Cómo se dice? Así. I wake up at... Aquí pongámosle cualquier hora. Vamos a decir que es alguien en Norteamérica. Vamos a ponerle que se levanta a 7. Allá entran casi a las 9. At 7 a.m. Ok. My dad. Ajá. Have a shower or take a shower. Take a shower es la más común. Muy bien. Okay. Take a shower es la más común. Have a shower se puede, pero take a shower es el más común. Ok. My brother. Ajá. ¿Cómo? Wash. Nadie me dijo. Ajá, nadie me dijo. ¿Qué me faltó aquí? Me faltó esto. My dad takes, because it's third person, remember. My brother washes his face. Okay, my parents eat. ¿Cuál otra? Take. Vamos a poner la más común para los americanos. Take. Que son my parents. Son ellos. My parents take. Y por eso, takes. Ah, no, take. No es takes, es take. No sé la pronunciación. Ah, no, tranquila, es take. Ok, take. Ajá, take. Exactly. Algo así como cuando dice cake, solo que sin cake. La E, cake. Take, ok. Ajá. My dad. Ajá, my dad. Es... No, Gets dressed. Se viste. My sister. Se parece a mí cuando me estoy lavando los dientes. Brush. My sister. Brushes. Yeah, because it's my sister. My sister brushes her feet. Okay. My grandfather. Comes. Exactly. Comes. Comes. Casi no tiene, pero comes, okay? Comes. My grandfather combs his hair. My sister. Oh. My sister? Goes to school. Exactly, guys. My sister goes to school. So you see here some routines, okay? Usted puede ver. Vamos a ver, no sé, yo creo que tal vez no pueden abrir los micrófonos, ciérrenlos, pero traten de pronunciar, okay? I wake up. My dad takes. A shower. Shower. My brother. His face. No es el libro de carita, solo es su carita. His face. Okay. His face. My parents. Take breakfast. Exactly.
My dad gets dressed. Get dressed. Exactly. My sister brushes her teeth. My grandfather combs his hair. My sister goes to school. Exactly. Okay, dejo. No. Sí, bueno, pero vamos a ver. Borro acá. Dejo. Vamos. Más para hacer. Okay. Uh-huh. Veamos. Let me see. Anotar. Hello. Is it me, Jenny? We. Goes. Go. We go home. Tienen que ver la película. I hope. It's work from home. We go. O la inversa. Okay. My dad. It's lunch. Very well. Me van a quitar la chamba, niños. No, equivóquense, please. I do my homework. Exactly. I do my homework at. Usted que bien portado, le vamos a poner a las 10, a las 10 y 15 después de la clase, vaya. Ya creo yo que así es. I do my homework at 10:15, okay? A las 10 y 15. We? Work. No, play. Computer games. Computer games. I eat dinner at. A nadie he visto comiendo, vaya, pero vamos a asumir que algunos comen a esa hora, vaya. La hora de la clase. I eat dinner at 8:30. No he visto a nadie. Algunos lo he visto tomando café, pero cenando todavía no. Ok. We watch TV. We watch TV. Oh my God, I did a mistake. Wow. Sorry. My mom? Read. Exactly. My mom read a book. A book. Read? That's one answer. Read? Ah, sí, exactly. Reads, you are right, Carla. Thank you. Reads, because it's my mom. Reads a book. Exactly. I go to bed at. Justo después de la clase se van algunos. Ni me hacen la tarea. No he visto a nadie. Vamos a ponerle, vaya, 10:20, ok. I go to bed at 10:20, ok. Veamos, we go home. Exactly. Con ganas, como que ya se van a ir para la casa. We go home. Exactly. My dad eats lunch. My dad eats lunch. I do my homework at 10:15. At 10:15. Yeah, we play. We play.
Computer games. Computer games. Computer games. I eat. I eat. I eat. Dinner. Dinner. At. At. 8 and a half. 8 and a half. Yeah, 8 and a half. Así se dice la mitad. Si usted piensa en su mitad, en su media naranja, you say half orange. Okay? Yeah. We watch TV. We watch TV. My mom. My mom. My mom. Reads a book. 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 Yeah. I go to bed. I go to bed. At 10:20. 10:20. Okay. Questions here? No hay preguntas aquí. No, dejo de compartir entonces. Okay. Esas, como ya dije, también son rutinas que usted comúnmente hace. ¿Qué otras cosas hacen? Piense ahorita qué otras cosas hace que no incluí ahí. Por ejemplo, no sé. Vamos, Angela, porque hoy vamos al revés. ¿Me? Yes, you. Hi, good night. Good night, miss. Okay, tell me. I don't know. You have to tell me one thing that we didn't show there that you do a day. Or work it? I mean, maybe, maybe all your common routine at home. I don't know. Maybe you say, I write down all my daily. O sea, no sé, escribo en mi diario, qué sé yo. I don't know. No. I don't know if you have. I don't have. Okay. I don't know. I don't have. Okay. No. I work it. Work every day. Mm-hmm. Come on, surf on the internet. I surf on the internet. I post memes. I don't know. No, I don't have social work networks. It, yes. Okay. Maybe listen to music. Ah, okay. I listen to music. Yes. Esa no está ahí. Perfecto. I listen to music when I work in my office. Example. Okay. But there's an activity that is not there. Very good. Es una actividad que no está ahí. Yo escucho música. Muy bien. Gloria. Thank you, Angela. You're welcome. Gloria. I watch television, teacher. I watch TV. Cambiémosle, vaya. I watch YouTube, vaya. I watch YouTube. Ajá, porque ya televisión es algo así como común que uno pone, pero ya la mayoría de YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, I don't know. I mean, Disney Plus, I don't know. I mean, whatever. ¿Ah? Para los niños. Okay, yeah. Uh-huh. Okay, thank you. Raquel. Yes. I check social networks. Okay, I check social networks very well. Vladimir Alvarenga. Hi. Hi. I drive and in my work. I drive to my work. Yo manejo hacia mi trabajo o manejo hacia mi casa. I drive to my work or I drive to my home. Thank you, teacher. You're welcome. Carla. I go to supermarket. Ah, okay. You have to go. Very good. Sandra Patricia. Duermo con el televisor encendido. I sleep with the TV on. I sleep with the TV on, con la televisión encendida.
Pero eso es ya en la noche o durante, digamos, en algunas horas en específica, Sandra. En la noche, toda okay. la noche. Ah, ok. Thanks. Para dormir. No worry, le pone el sleep y se duerme encendida y ella solita se apaga. Ok, I imagine. Y a veces no sé por qué es más fácil dormir así. I don't know why. Ok, thank you. Milton. No le oí, Milton, no sé. No. A ver qué probar. Ah, hoy tal vez ya. Hello. Hoy sí. No, yeah. I watch my Facebook. Ah, ok. I watch my Facebook. Pero ese es más, I surf on internet. Surf, niños, aunque es el término para surfear, también es el término para navegar en internet. Cuando yo digo, okay. I surf on internet, ok. Porque watch es más como para ver series o cosas así, Milton. Entonces, I surf. La televisión, películas, ¿verdad? Exacto. Así es. Entonces, I surf también es, aplica para Facebook y más que todo para internet. Es I surf. No vaya a creer que I surf es solo andar con una tabla sobre la playa. Es I surf también es ver sus redes sociales y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? I surf. Repeat, teacher. I surf. I surf. Ajá, I surf on internet. On. Ajá, I surf on internet. On, okay. Yeah, that is, I surf on internet. Don't worry, be happy, I surf on internet. Yeah. Marcos Melgar, thank you, Milton. Okay. I do my homework after class. Okay, qué buen estudiante es usted. Está bien, le creo. No, está bien, está bien, Marcos. Ah, ok, no, it's ok. I listen to music. I listen to music? After class, two. Ah, ok, very good. También. Ah, ok, very good. Very good, Mr. Williams Mauricio. I surf my Instagram every day. I surf on. La expresión es I surf on. Exacto. Yo navego en. I surf on my Insta. My Insta es, ¿no? Así dicen los bichos. Yes, hey, mándame un Insta, le dice. En Insta, on Instagram. Ok. Thank you, Mr. Bindel. Bindel. William Bindel. Okay. Is Junior, he's Junior. Okay, Albert. I like running in the day. I like running in the day. Oh my god. Okay, está bien. Solo ya está metiendo en camisa de once varas usted con esa con esa gramática. Pero está bien la expresión. Vamos a dejarla así. Orfa. I drink coffee in the office. Excellent. Nice. Applauses for you. This is a nice activity. Okay. I drink coffee. That's an activity. That's life. Okay. Very good, Orfa. If I could, I would give you a 10 this class. Okay. Okay, tell me. I go to the gym. I go to the gym. Excellent. I go to the gym. Very well. Boris, what about you, Boris? Te quería preguntar. Vamos. Como estamos hablando de la actividad que uno hace. ¿O? Exacto. Entonces, me viene a la mente una que no sé cómo decirle. Vamos, dígamela, que aquí la vamos a ver. Yo, ¿cómo le dice esto, hombre? Yo hago
las cosas diarias, ¿va? Que son cosas que uno lo hace siempre, ¿va? Que uh-huh. Como le dije, que son de que abre las puertas, son como guardia, algo así, ¿va? Well, you can say, wow. I open the doors. Aquí ve, ya lo escribí en el chat. Open the doors. Yo abro las puertas. Así dice. I open the doors. Okay. A ver, dígamelo. Open the door. Vamos a ver, cuatro palabras, Boris. I open the doors. 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 No, Doris no. Doors. Doors. Algo así como doors. Una doble. Doors. Exacto. Okay. I open the doors. Open the doors. Okay. Exactly. Okay, guys, let's go to the attendance. Let me see. We have to go to the attendance. Okay, remember that this is for the one who wasn't here at the first one. Today is Monday, okay. Brenda Raquel Reyes. Present. Very well. Eduardo Alfredo Serrano Santa Maria is not here. Elizabeth del Carmen Martinez tampoco. Francisco Eduardo Larín Pineda. Is not here. Francisco Eduardo Larín Pineda, no. Francisco Javier Mariona Mengíbar, no. Los Francisco, they didn't come today. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Very good. José Nelson Ruiz Moreno, tampoco, no estuvo Nelson. What about? José Samuel Reyes Castro estaba por aquí, pero no sé, what about? Ya no está. Ya no está más aquí en la reunión, Samuel. Se ha ido, no sabemos para dónde. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Ok. Milton Hernández Sola. Present. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present, teacher. Very well. Victor Manuel Olmedo is not here. Ángela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay. Is somebody missing? No. Creo que todos estamos, ¿verdad? Estamos los que estamos. Okay. Vamos entonces. Les mandaré una hoja, algo grande hoy, pero más que para que la contesten, es para que se pregunten. O sea, está bien, contéstela, pero puede contestarla de una sola vez preguntando. Por ejemplo, do you wake up early? ¿Te levantas temprano? Yes, I do or no, I don't. Sea sincero, aquí nadie va a saber, aunque queda grabado. Si usted no se levanta temprano, no se preocupe, no le vamos a contar a nadie. Si usted es de los que levanta a las 10, tiene trabajo de jefe, de supervisor, y puede llegar a las 10 de la mañana a su trabajo, that is no, it doesn't matter, okay? Eso no importa, no se lo vamos a decir a nadie, es que usted tranquilamente y con honestidad, mire, se baña todos los días, do you take a shower every day? Sí, puede decir, no, I don't, o sea, ahí es su decisión, okay? Ah, Samuel, we were asking about you, Samuel. Josué Samuel Reyes Castro. Josué. Samuel. Hola, me sacó, pero ya me volvió. Ok, very good. Hey, nice. You are on the TV. You are on TV. Very good. Envía entonces la página ahorita, chicos. Envío la página ahorita. Veamos. Solo déjenme ver, va. Como les digo, sí tienen que contestarla, pero háganlo más de la parte oral, es decir, empiecen a preguntarse, eso me interesa, más que mire si la vamos a responder, ¿ok? Pues creo que hoy no necesitaremos, no sé, la imagen, porque Nelson no está, a menos que alguien la solicite. Ahí está la página, ¿ok? Es solo do you
pueden agregarle más preguntas, ¿ok? Pueden agregarle preguntas de su trabajo. Mira, ¿comes chicle en el trabajo? Do you chew gum? Yes, I do o no, I don't. O sea, siéntase libre de crear y decir, sí, mire o no, no es solo ahí la página. ¿Y hoy qué hacemos? Nos miramos todas las caras a través de la cámara. Qué chivo, está bien, pero, I mean, you can create, puede crear más preguntas o cómo se dice, si, y no tenga dudas, o sea, guárdese las dudas cuando yo pase, pregúntemelas, ¿ok? Este teacher siempre puede compartir la captura de imagen. Vaya, ahí ya le vamos a decir a nuestra querida geek de la Perla de Oriente que nos ayude. Thank you. Ok, she's doing right now. Ok. Ahí están ya las sesiones, chicos. Ya lo hizo nuestra querida geek de la Perla de Oriente. Thank you. Creo que le falta una parte. Vamos a ir a ver. Boris Delmi. Entrará. Pasa la 3. Delmi. Del Milla que nos ayuda, gracias. Creo que le falta una parte a la página. Falta la parte de abajo. Aparece completa, lo único que la tomé así como que toda de un solo. De verdad, no, pero creo que después de esa parte le falta otra parte. Hay unas oraciones. Ay, sí, es cierto, no me había percatado. Sí, tiene razón. Ahí estamos. Gracias ahí porque nos ayuda en eso. Ok. Bien, ¿qué hay que hacer ahí? Contestar de usted, pero no tiene que vaya. ¿Y hoy cuál es? ¿Y cuál ponemos? O sea, el punto es, por ejemplo, que vayan, exacto, que lo hagan oral y que si es posible le cambien el, no solo el do you, sino que cambien el does he o no sé, does he, does she, por ejemplo, como que Carla le pregunte a Milton sobre Delmi, todo ese tipo de cosas lo hagan, ¿ok? Okay, we're gonna try. Yes, that's why. Very good, Carla. Thank you, Delmi. Okay, sure. Okay, creo que hoy solo tienen que contestar yes, I do, or no, I don't. Pero el punto es que hablen sobre la página. Es también que le cambien, como que Orfa le pregunte a Boris sobre Julio, Julio a William sobre Boris y cosas así. No es solo, es que la página dice, do you. Puedo cambiarle, por ejemplo, como que William le pregunto a Julio sobre Orfa. Hey, does she wake up early? ¿Se levanta ella temprano? Y ahí usted diga, no, she doesn't. I don't know, I mean. ¿Ok? Ok. Hello. Hello, teacher. Hi, mister. Ahí dice que si uno se levanta temprano. Así es. Ah, okay. Thank Pero you. Más que decir eso, es como que le preguntara a José Vladimir, José Vladimir, do you wake up early? Yes, I do. Yes, what? Yes, I do. O no, I don't. Yes, I do. Exacto. Yes, o I como do. Que yo le pregunte, por ejemplo, a Vladimir acerca de Raquel, does she wake up early? Ajá, Vladimir. ¿Se levanta Raquel, ella, temprano? No. No. Ella pues no, se va a enojar no, la señorita. No, no, I get up early. Yes, she does. Por ejemplo, porque estamos hablando de ella. Niños, you have to be respectful, okay? No sabemos si se levanta temprano, pero por respeto decimos sí se levanta temprano, okay? I'm just kidding, Raquel. So sorry, okay? I get up at 5 a.m. Ah, you see, she wakes up early. Very early. Ah, pues de eso se trata la página y todas las preguntas, niños, no solo de hoy contestemos la 1, hoy la 2. ¿Entienden? Yeah. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Quizás lo voy a mandar a otra sala, niño. Voy a desarmar esta sala y lo voy a mandar a otra sala. Vaya, teacher. Okay, teacher. Porque veo que solo dos están, ¿para qué? Ah, no, pero sí, es que aquí está Milton, no sé por qué. No sé por qué, qué le pasó, pero Milton está aquí. Es que me quedaban de 3. Bueno, pues, entonces no. Entrene. Quizás tuvo problemas con el internet porque aparece que está conectado.
Aparecía también Sandra, Sandra y Anina. O Sandra, ah, no, aquí, Sandra. No, aquí están, perdón, aquí solo ustedes dos están. Vaya, no. Lo voy a mover, entonces. Oh, ok. Vaya, lo voy a mover, veamos. Angela, vamos a mandar para... Solo tres salas tengo. Uh-huh. Estábamos en la sala 4 con el otro compañero. Sí, es que, ajá, pero la sala 4, pero me manda en detener la sesión principal. Bueno, voy a mandar para allá a ver qué me dice después. Ángela, ajá, vamos, Ángela, va para la... Bien. Veamos, Josué Samuel va para la... Ahí está. Va. Okay. Okay, Angela is here. Pero aquí había alguien más. ¿Cuántas habían? Sí, estaba Boris. Estaba Boris, pero no sé qué le pasó. Se retiró quizá. Va. Okay, Angela is here right now then. Here? Yeah. In this group? Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. No sé. Sí, yes, I do. Siempre, yes, I do. Do you read a book in the evening? Evening. Evening. ¿A quién le está preguntando? I don't know. Ah, eso es otra cosa. Cuando no me dijo a alguien, ¿verdad? Está bien, no sé, Gloria, por ejemplo, Gloria, do you read a book in the evening? O sea, eso sí, va, lo digo como nombre para saber a quién me estoy dirigiendo, Raquel. Y así todos, no solo la pregunta la lanzo al aire, sino que, por ejemplo, Marcos a José. José, bla, 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 do you do something? That's it, ¿ok? Ok. Sí, no, ok, para... Marcos, do you get in the morning? Hello. Hello. Do you yeah. get up early in the morning? Yes, yes, I do. Yes, I do. Samuel está aquí, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, sí, ya, okay. Ya participé. Ah, very good. Así los quiero ir hablando, niños, en inglés, ¿ok? They are saying that because of you, we all about go to bed late every day. Because of you, yes. Really? Yes. Okay. That is okay, that is okay. It's great. No, but you can ask about their person. As I told you, puede preguntarle, por ejemplo, a Delmi sobre Samuel, no sabemos. Por ejemplo, como que le preguntara a Delmi, Delmi, sobre Samuel, does he wake up early? ¿Se levanta él temprano? Okay, okay. Veamos, let's see, Milton, do you play soccer? Yes, I do. ¿Está preguntando, Angela? What? ¿A quién está preguntando? Julio. A mí, a Julio. Ah, okay. Yes, I like play soccer. Yes, I like. Yes, I do. Con decir yes, I do está bien. Oh, yes, I love do. It. Primero digo la respuesta corta y después puede decir ya el complemento. Yes, I do. Ah. I love it. Yes, I do. I love it. ¿O cómo? Exacto. Sí, yes, I do. Esa es la respuesta corta. Luego usted dice I love it. Me encanta. Así es. Exacto. O no, o sea, decir, si usted quiere decir ese okay. complemento, pero si no, solo dice la respuesta corta. ¿Do you play soccer? Yes, I do. Yes. Exacto, creo que está teniendo problemas con el Inter porque se quedó freeze. ¿Y me gusta o cómo? No. Hola, hola. Yes, I do es la respuesta corta, Albert. Es decir, es la respuesta a la pregunta. Yes, I do. Yes, I do, así es. Ajá, va. Sí. Y ya después puedo ponerle un complemento si usted dice, I love it. I don't know, I mean. Ah, ok, ya lo entendí. Patricia ya, okay. estaba aquí, me dijo, ¿verdad? ¿O a dónde estaba? No. No, aquí estaba Boris, me dijo, ¿verdad? Boris. Sí, Boris estaba. Ah, va, perfecto. Veamos. Sala 2, le va a tocar, creo que. Continuemos, pues así los quiero ir hablando inglés. Ignórenme si quieren, solo en alguna corrección. No, de verdad, ignórenme. Teacher. What about? Do you like travel around the world?
Yes, of course. I have been. I have traveled to some Central America, some Central America countries like Panama. I love it. I love it, Panama. Guatemala also, and Costa Rica. Yeah, Costa Rica. No, Costa Rica. I haven't been there. Just I haven't been in Costa Rica and in Honduras, but I have been in Nicaragua, Guatemala, and Panama. I love them. Yeah. It's great. Okay, continue. Bueno, el teacher dijo sorry, que again, Martín. Patricia is here. You can include her, please. Para que la incluyan, Patricia está aquí también, por favor. Teacher. Hi. Las respuestas tienen que ser con, los compañeros están preguntando, las respuestas tienen que ser con yes, I do. O no, I don't. Contestar. Exacto. Sí, yes, I do o no, I don't. Ahora, depende como dije. Por ejemplo, si Gloria, por ejemplo, le pregunta a Marcos sobre Vladimir. Ya allí, por ejemplo, como que Gloria le preguntara a Marcos. Gloria le dice, Marcos, does he, por ejemplo, hablando de Vladimir, does he, no tengo la hoja. Does he read a book in the evening? ¿Él lee un libro en la noche? Aquí hay dos cosas, yo no he dicho nada, pero aquí hay dos cosas. Una cosa es que, por ejemplo, Marcos pueda decir que no lo hace, o que sí lo hace. Yes, he does, asumiendo que lo hace, o no, he doesn't. Pero, ¿qué sería la otra, lo más común? ¿Qué sería lo más común si yo no sé algo de alguien? No, he doesn't. No, vamos Sandra, ¿qué sería lo más común si usted no sabe algo de alguien? ¿Qué haría usted? Preguntarle. Exacto, preguntarle. Así es que es lo más sencillo. Entonces viene Gloria, le preguntó a Marcos, eso parte para que también vayan en el juego. Marcos le puede preguntar a Vladimir, Vladimir, ¿do you read a book in the evening? Y a Vladimir le dice, no, I don't. Entonces Marcos le contesta a Gloria, no, he doesn't. ¿Me entienden el juego, niños? Yes. Yes. Bye. For example, Carlos, uh-huh. You dance when you, how do you say, barrer? Barrer. Ah, do you dance when you broom? You broom. Okay. O sea, broom. Carlos, you dance when you broom. A mí me está preguntando. Yes. No, I don't. Pero sería así. Sí, pero como aquí me está preguntando a mí, vaya, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Sandra, pregúntele a Raquel sobre Josué. Pregúntele si Josué se levanta temprano, Sandra. Ok. Raquel, do... No, do no. Recuérdense que para preguntar en tercera persona, ¿cuál es? I do. No. Does she, solo que no es she porque Vladimir, does he, does he, does he wake up early? Vaya, perfecto, le está preguntando usted a Raquel. Vaya Raquel, ¿usted sabe si Vladimir se levanta temprano? Yes, no. He does. No, no sabe. Supongamos que no sabe. ¿Qué haría usted, Raquel? Preguntarle. Exacto. Y después le contesta Marcos. Pregúntele a Vladimir. Vladimir. Do you wake up early? Yes, I do. Vaya, hoy contéstele a Marcos, Raquel. Yes, he does. Exacto, vaya. Ya ven. Ya lo tienen. Si son listos, niños. Solo que hay que pensar, pero ya lo tienen. ¿Les queda claro? Yes. Puede ser el do you o does he, eso no importa, o does she. Perfecto, ¿ok? Ok, vaya, vamos a intentarlo. Eso. Do you make your bed? Josué, do you make your bed? No. No, you no, don't. But, no, I don't. No, I don't. No, exacto. Okay. Tell me. Does Josué make his bed? Exacto.
No, he doesn't. Exacto, vaya, ya ven, esa parte es la que queda perfecto, pero ya ven, pero eso es lo que hay que ir haciendo para usar ya toda la conversación en contexto, porque tenerla en paginita es fácil, es do you, o sea, pero ya ir usando ese contexto, das, o sea, toda esa parte es todavía del mi, ¿por qué tengo que contestar así? Porque le estaba preguntando sobre él. Y es, no, he doesn't. Ya él había contestadole a Carla que no arregla su cama cuando se va. Es mentira, va. Sí la arregla, pero para efectos de la pregunta, él dijo que no, para que ustedes sí, puedan estar comprendemos eso. It's honest. It's true. Okay. Okay. Letter D. Okay. I like hamburgers, William. Okay. Yes, I like hamburgers. Okay. No, I don't pizza. You don't like? No. Why? ¿Cómo se, how do you say, teacher? How you comida casera. No, mucha grasa. Homemade food. Ah, homemade food. Exactly, homemade food. Repeat, teacher. Homemade food. Homemade food. Ah, okay. What about? Homemade food. No, es mentira. Esa es comida casera, homemade food. How do you say enojado, teacher? Angry. Do you angry, teacher? Are you? En este caso es are you. Are you angry? Are you angry? No, come on. No, okay. I am not. Okay. I am always happy. I don't know why. The people said that I don't know why I'm always happy. I don't know why. Okay. Why? Am I look angry? Yes. ¿Parezco enojado? La pregunta es... Am I look angry? Am I look angry? ¿Parezco enojado? Am I look angry? Am I look angry? Maybe I look hungry. Quizás más parezco hambriento. No angry. This is hungry. Hungry. I'm hungry. Cuando te dices estoy hambriento, es I'm hungry. I'm hungry. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. I don't know why. What about you? Do you play the maiden? What? What do you do at the weekend? Yes. Okay. Teacher, we have a question. Who has a question? About letter E. Letter E. About how... How do I have to answer? No. ¿Cómo debo preguntar? Porque me lo preguntaron a mí, ¿verdad? What do you do at the weekend? Y I say, I go to church at the weekend. Entonces, ¿cómo le pregunto? O sea, ¿cómo hacen la pregunta sobre mí? Sería,
what Carla do or what Carla does at the weekend. Ah, what does she do? Ah, okay. Esta la voy a apuntar porque no le hallaba. Ajá. What does she do? What does she do? El do se man... Lo que pasa es que es cierto. Ahí tiene dos cosas que ella percibió. Tiene dos do. El ajá, do es que eso, es el auxiliar me... y el ajá. Do que es el verbo principal. Entonces, el que cambia es el verbo auxiliar. Ah. Y el principal se mantiene. Ajá. Entonces, what does she do? O what Carla do? Esa, what does Carla do? Ajá, what does Carla do? En vez de chi, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. ¿Y cómo se responde? She goes to church. She plays soccer. Ya vamos a ver eso también. Ahorita ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar un poco eso. Ok. Play soccer. ¿Y cómo se dice también el que no hace? Ok. Ah, ok, ok, ok. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, number, no, letter. Letter H. Tell me. Do you play computer? No. H. What time does work start? ¿Y ahí cómo se responde, teacher? What time does work start? ¿A qué horas comienza el trabajo? ¿Cómo? Ya se fue, creo yo. No, aquí está. Está tomando el café. Posiblemente no lo veo. Está. So sorry guys. I was listening to something. No problem. No okay. Problem. What was the question? So sorry. Letter H. Where H? Work start. Ah, contesta con la hora. Por ejemplo, cuando dice a qué horas algo. At 7, at 8. Mm-hmm. What time does... Ahorita parece que no hay... Aquí está la página. No la lleva por eso. No. Me dice, what time does work start? ¿A qué horas comienza el trabajo? At 8. Exacto. At 8, at 7. Exacto, así. Ajá. Y mismo, what time does work finish? Exacto. Ajá. Sí, esas ya las puse porque ya vamos a empezar a ver un poco más adelante todo eso. O sea, solo para que vayan ahí. Ok, thank you. You're welcome. Detener todas las sesiones. I don't know what happened. I know that I did pretty well, but I don't know. Ok, ¿qué vamos ahora a practicar? Vamos a practicar, ya dejemos un tanto las preguntas y vamos a practicar lo que yo hago y lo que no hago. Actividades que yo hago, por ejemplo, y que no hago. Por ejemplo, digamos, Carla es la maestra, ellas ya me pusieron en el chat lo que hacen. Hoy vamos a empezar, vamos a ver la actividad de la página, déjenme ver, estamos en esta página. Ok, vamos a buscar nombres. Vamos a buscar nombres, quizás nos vamos a ir a otra vez a sesiones. Vamos a buscar nombres de tres compañeros y sus actividades diarias. Ok, y sus actividades diarias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace, digamos,
Carla, ya pusimos, habíamos puesto algo en el chat, ¿verdad? Como Carla revisa las notas de los estudiantes, califica cuadernos, prepara las clases, eso. Entonces, eso vamos a poner ahorita, ¿ok? Y van a poner, óigame bien, dos actividades que no hacen. I don't, vamos a decir I don't. Por ejemplo, Carla, ¿qué no hace Carla? Carla, ¿alguna actividad que no haga usted, digamos? Obviamente. No sé, no tiene el micrófono apagado, Carla. Perdón. I don't prepare reports. Vale, por ejemplo, I don't prepare reports. Entonces, en eso vamos a trabajar ahorita. Vamos a buscar esto y luego va a escribir dos o tres actividades que usted no haga, ¿ok? Vamos otra vez, vamos a trabajar aquí, tres nombres, no me llenen los seis. Perdón, ¿son tres cosas que sí hacen o que no hacen? Son tres, son actividades de los compañeros. Por ejemplo, aquí pongo yo, vale, usted pone Delmi, Delmi prepara reportes, digamos, perdón, prepara el café y no sé qué va, digamos, pongamos. Y ya luego, usted, cada uno debe escribir dos cosas que no hago, ¿ok? ¿Queda claro? Dejo de compartir y nos vamos otra vez a los grupos. Por cierto, déjenme ver algo que no había percibido ahorita. Déjenme ver. Veamos, hoy es lunes, sí, ¿verdad? 27. Mariona no está. Creo que a Albert le había prometido el siguiente cupo libre, Albert. Sí, ¿verdad? Va, perfecto. Entonces Albert se quedaría hoy. Ok. Bien, vamos a los grupos una vez más. Ahí está. Tenemos poco tiempo. Hacer la actividad de la página 25, si no estoy mal. Sí, 25 es la página. Vamos a llegar a la página 25, actividades tres que hacen los compañeros. Pone el nombre, por ejemplo, pone Orfa y pone tres actividades que hace Orfa. Y ella va a hacer dos actividades que no hace. Ella, I don't, por ejemplo, I don't. ¿Me entendieron en esa parte? No, teacher, ok. En la página, Ángela, vamos a poner tres actividades, digamos, usted va a buscar con los compañeros tres actividades que ellos hacen. Y ya usted personalmente va a poner dos actividades que no hace. Ah, ok. ¿Sí me comprendieron, chicos, hoy sí? Sí. Tres de mis compañeros y dos mías que no hago. Tres de sus compañeros que ellos sí hacen y dos suyas que usted no hace, ¿ok? Okay. Que yo no hago. Exacto, que usted no hace. Ok. Yes. 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 Book. She does that's a book, sería. Correct. Okay. And number two? Number two, I make purchase of materials. Purchase. Purchase. Purchasing of materials, purchasing. Purchase. Yo hago compra de materiales, purchasing of materials. Entonces, she does make? No, she, en este caso, purchase es un verbo, puede decir she purchases my material, she purchases. She purchases. Ajá, porque purchase es un verbo. Entonces, puede decir she purchases, ella compra material, she purchases material. Ah. Okay, she purchases material porque ella compra materiales. Okay, en la anterior ella dijo que hacía signos de recibo. Entonces sería she does textbooks. She does, perdón, ¿qué dijo que hacía?
taxes book. Ah, she does the taxes book. The taxes book. Exacto, el libro de IVA o el libro de renta o el libro de impuestos, taxes book. Ok, entonces me faltaba el da. She does the taxes book. Yeah. Llevamos dos. And number three. Number three. Donald, ¿verdad? Hello, teacher. Hi. I have sobre lo que no hacemos. Ahorita estamos en eso. Ajá. Bueno, más que todo es relacionado a su trabajo, pero digamos, por ejemplo, como le digo, como me dijo usted, digamos, ¿qué puedo decir? Aunque los, es que el problema con los maestros es que los maestros hacemos de todo. Un montón de cosas, ajá, acaba, al final. Ese es un gran problema de los docentes. Ajá, que sí hago reportes de conducta, después me pues quedé sí, con eso, sí hago reportes. Vaya, pero por ejemplo, usted no prepara reportes para el MINED. Sí, eso sí, no. Ah, pues eso es algo que no hace. Usted puede decir, I don't prepare MINED UCIT reports, porque eso no le toca a usted, por ejemplo. Okay. I don't prepare MINED UCIT reports, porque eso sí ya le toca, no sé, coordinación, director o subdirector o qué sé yo, directora. Algo. Eso es pesado, se lo diré yo, que es ni modo, pero bueno. MINED UCIT, ¿verdad? MINED UCIT es hoy. Hoy es MINED UCIT. MINED UCIT. Ajá, dígame. En mi caso, en mi... Dígame, perdón, dígame del MI, después Mitran, dígame del MI. En mi caso, ¿cómo podría decir? Yo no subo, digamos, las notas al CIGET. Ah, ok. I don't upload. Upload es subir o cargar. I don't. Upload. Upload. Exactly. Upload. CIGET grades. Digamos que yo no doy la clase de informática, por ejemplo. Ah, ok. I don't teach computer, por ejemplo. No enseño computación. Así es. Okay. Dígame, hoy sí. Vaya, Milton. Dígame. Por ejemplo, en mi caso, no, por poner un ejemplo, no facturo. I don't make invoices. No hago facturas. I don't make invoices. Exactly, I don't make invoices. Josué Samuel Reyes, ¿está aquí o no está aquí? Aquí sí, está. Teacher. Ah, okay. Aquí estoy. Ya lo tiene todo, Samuel, por eso no nos ha dicho nada. No, sí estaba participando. Ah, ok. Vamos. Ah, pues eso es. Ahí está lo que hacen y lo que no hacen. ¿Question? Ok. Williams. A teacher. You too? Williams. Coordinate my personal at 7 a.m. every day. Recuérdese, William, que digo I. Siempre tengo que decir I. I. Ok. Ajá, porque es el I coordinate. Yo. Ajá. I coordinate my staff. Uh-huh. Every day. Exactly. I coordinate my staff every day. Yeah. ¿Qué no hace, William? Dígame algo que no hace. Preparar el café, teacher. I don't. Recuérdese cómo dice el yo no. I don't prepare the coffee. I don't prepare the coffee. Ah, ok. Exacto. Y así vamos, chicos. I don't read the book. Mm-hmm. I don't read the book. I don't read the book, exacto. Aunque está bien, aunque recuérdense, se los he dicho, que como el programa es más relacionado al trabajo, traten de poner algunas actividades de trabajo. Mm-hmm. Dígame, Sandra, mm-hmm, o Raquel, no sé quién era. Yo, Sandra. Ah, ok, Sandra. Yo la última función que les indiqué fue, no sé si está bien, está correcta. I make registration students.
Yo hago. Solo es students registration. No le, I make no sería entonces. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? I make, pero es no registration of student, es students registration. Ah, solo cambié el orden. Exacto, el orden. Thanks. You're welcome. ¿Y lo que no hace Sandra? ¿Algo que no haga en su trabajo? ¿Enseñar, por ejemplo? No sé. ¿Cómo se dice enseñar? Teach. I don't teach, por ejemplo. I don't teach math, por ejemplo, no enseño matemáticas. I don't teach math. I don't teach much. Exacto. O sea, son de las cosas que no hacen, ¿verdad? Recuérdense que iban a hacer tres cosas. Iban a buscar lo que hacían sus colegas y iban a buscar dos cosas que ustedes no hacen. Relacionado, obviamente, a su trabajo. Pueden hacer otras cosas. Ahí si usted quiere poner, mire, yo no me baño todos los días, pero ahorita relacionado al trabajo, por favor, chicos. Okay. No se rían, por favor. Okay. Milton, what tell me does. Mm-hmm. Pero entonces es, perdón, la pregunta es, what does Delmi do? Así es, ¿verdad? Ah, ok. Déjeme que lo anoto. Ok, entonces... Ajá, y ahí puede decir, she prepares, I don't know, she grades this. Ajá. Ahora, díganlo más que todo en afirmativo y en negativo, porque la pregunta ya a veces, por lo menos para preguntar el negativo, es más difícil. Mejor que digan dos cosas en positivo, digamos, como yo preparo el café, yo compro las galletas, pero yo no me las como ni me tomo el café. Una vez más, cuando digo que hagan algo en negativo, háganlo relacionado a su trabajo, ¿verdad? No vayan a poner intimidades ahí, solo cosas de trabajo, por favor. José. Ay, José. José ya nos confesó. ¿Qué confesó, José? ¿Qué estaba para esa confesión? ¿Qué pasó? ¿Qué confesó, José? Delmi confesó que le gustaba. Yo dije que no me gustaba. Es que le entendí que le gustaba, entonces yo me confundí. ¿Qué le gustaba el café? Drink beer. ¿Ah? He likes coffee. No. He likes drink beer. I got it. Come on, guys. No, mejor me voy. I say, I don't drink beer. I don't drink beer. And she listens to, I drink beer. And Delmi listens, drink beer. That's why I mean. Porque ella quería, creo. I know. Okay, guys. Enjoy. Continue. That's the way. Okay, entonces mejor a veces, quizás, aunque les enseñan las preguntas, ahorita vamos como con positivo y negativo para que no les cueste, porque la pregunta de ya contestar qué no haces o qué haces es un poco más difícil. Ok. Entonces solo positivo y negativo. Ajá, exacto. Customer service. What about customers? Vamos poniéndolo cabal, niños, en positivo y en negativo, ¿verdad? Por ejemplo, I do customer service, I talk to the customers, I don't prepare the coffee, como dijo William Bindel. Bindel ya dijo, por ejemplo, que él coordina su staff, que él, por ejemplo, qué sé yo, diseña el plan, pongámosle, pero él no prepara el café, cosas así. Entonces, unas dos cosas que yo hago y unas dos cosas que no hago, ¿ok? Teacher. Dígame. Okay. I'm community manager, okay? Yeah. I talk to persons all day. Yeah. In this case, it's customer or client? Clients, I mean, I don't know. Really, Angela. Really. Also, because you have asked me right now. I don't know, I mean, okay. The difference, but let me see, I have here
avanza profesores también. What is the difference between customers? I have used customers. I don't know if maybe it's my customer? Yeah, customer, but let me see. We have to be pretty sure about customers. What is the difference between customer and clients? Customer. Customer. Curiosity. Customer. But customer is with O, yeah. O, P, Q, R. Customer, okay, I'm here. Customer, a person or company that provide customs for the, you know, customer. Okay, then it's with you. Oh my God. This is customer. Let me see. I committed a mistake looking for here. Okay, I'm here. Customer. Sorry. Okay, I'm here. Customer, a person or company that buy goods or services relating to customers. A person or a company that buys goods or services. That's customer. Angela, continue. Okay, I talk. A client is someone who pays for the services. Okay. Client is someone who pays for the services of a professional person. In your case, then you deal with clients. Clients? Yeah. Okay. Because they are paying for your professional services. Okay. I talk to clients all day. Yeah. That's why client. And customer is the person or company that buys goods or services. Uh-huh. The difference with clients maybe is they pay for the services of a professional person. That's the difference. Okay. Thank you. That's why in your case, I imagine that as a community manager, they are paying you for your professional services. It means that they are clients. Okay. My case, I talk to clients all day. Yeah. Okay. Y algo que yo no hago. Uh-huh. Es que trabajo todo el día. Yeah, but work all day. But you don't prepare the coffee for the clients. No. Okay, so No, I don't prepare. Okay, that's coffee. Why. Those are things that you don't do. Okay, I don't. Yeah. Prepare coffee. For your clients? I don't know. Yes. I mean, for your clients. Yes. Okay, teacher. Thanks. You're welcome. So. Oh, that's finished. Yeah, because almost we are trying to finish. We're about to finish. I have to go with attendance. Progress. Oh my God. Here we go. I go with attendance, guys. Let me see. Okay,
Ángel García. He went out. Ángel García. No. Okay, Boris Alvarenga. No. Brenda Raquel Reyes. Present. Delmi Carballo. Present. Edgardo Serrano. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Francisco Mariona. Gloria Vázquez. He also went out. José Nelson went out. Vladimir. Present, teacher. Alvarenga, thank you. Samuel Reyes. I'm here. Julio Gómez. Present, teacher. Carla Beatriz. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here, teacher. Very good. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Present, teacher. Williams Pretana. Present, teacher. Y Angela Yasmina. Present, teacher. Okay, very good. Vamos, rápido. Una cosa que sí hace y una cosa que no hace. Empecemos. Williams, una cosa que sí hace y una cosa que no hace. I answer emails in the morning. Uh-huh. And I don't cook my lunch. Excellent, very good. Carla. I teach math. Exactly. And I don't prepare minutes report. Okay. Tell me. Estos pantalones van a volver a nacer. I teach math and I teach English. Okay, math, 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 math. Exactly. Orfa. Prepare reports financial. I prepare financial reports. Financial reports. ¿Y qué no hace? I don't cook. I don't cook. Ok, en el trabajo, porque en la casa no, ¿verdad? Aún no. En la casa no se salva. Oh my God. Pretty girls, very good. Raquel. I prepare reports the month. I prepare reports for the months. Porque okay. I do prepare son dos verbos, Raquel. Y cuando digo que hago algo, solo digo uno. I prepare reports for the month. I prepare reports for the month. Excellent. ¿Y ahora qué no hace? Of my permítame. Voy a desactivar unos audios. Permítame, quiero ver. Es que. Ajá. Otra vez, perdón. I don't take off my mask in the work. Max de la mascarilla. I don't take off. I don't take off. No me quito la mascarilla en mi trabajo. Okay, I don't take off my mask. Okay, very good. I got it. Thank you. Milton. Bien, le apagué el micrófono, perdón, Milton. Tal vez para que lo vuelva a encender. Sorry. I visit clients. Exacto, hasta ahí. I don't make invoice. Excellent. Invoices, facturas, invoices. Uh-huh. I don't very make good. Invoice. Patricia. I purchase materials. No make. I purchase material. Porque purchases ya es el verbo. I purchase material. I purchase materials. Ajá, yo compro materiales, ¿ok? I don't stand guard. I don't? Stand guard. What is that? De nuevo guardia. I don't stand on guard.
stand on guard. Ajá, I don't stand on guard. Exacto, no hago guardia. Ya entendí, stand on guard. Ok, very good. Marcos. Hello, teacher. Hi. I clean. ¿Cómo sería? I clean the work. No. Workplace. Ajá, mi área de trabajo o mi lugar de trabajo. I clean my workplace. Yes. Ajá, eso quería decir. Ah, ok, perfecto. ¿Qué no hace? I don't drink milk in the morning. Ah, ok. Eso en el trabajo, está bien. Very good. Albert. Hello. I teach PE. Exacto. I don't clean. Ok, very good. No hago limpieza. Ok, I got it. Josué Samuel. I teach science. Very well. ¿Algo que no haga? De trabajo, por favor. Señora chica, se acuerden lo que dijo. No, lo dijo en grupo, ¿no? We don't wanna know here. Mire cómo se ríe, ¿sabe? Sí, se acuerdan, los que estuvieron en el grupo se acuerdan. Ahí otro día les vamos a contar el chiste, no hoy, niños. I don't teach room. I don't teach room. Room. Correr. Ah, no, pero es PE. I don't teach PE. Run es como, o sea, PE es como educación física. I don't teach PE. I don't teach peace. Ajá, peace, no, PE. PE. I don't teach PE. Physical education, yes, that's it. Josué Vladimir. I give talks. What? I give talks. Yo doy charlas. Ah, okay. I got it. Uh-huh. I give talks. Uh-huh. Pero es también lectures. A veces es como clases o todo eso. Lectures es como clases universitarias o charlas magistrales. Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué es lo que no hace, Vladimir? Vladimir. Vladimir. I don't know what happened. I don't know what happened. Okay, Angela. Tell me. So, you have to tell me what are you doing. Okay, I talk to clients all day. Okay. But I don't prepare coffee for my clients. Ah, okay, very good. That's it. Thank you. Okay, welcome. Okay, chicos. Hemos visto una vez más preguntas y cómo hacemos una negativa y una afirmativa de lo que yo hago y lo que no hago. Ya le dije que era relacionada a su trabajo. En algún grupo dije que no vaya a poner ahí, no me baño todos los días, I don't take a shower every day. Cosas así, esas intimidades, pues, cuando ya aprende a hablar inglés, usted las puede hablar así en persona y con su familia. Pero a la clase, pues, about job, ¿ok? Como decía aquel... Eso es todo, amigos. That's all, folks. See you tomorrow at the same time. Okay, by the same channel, okay? Have sweet dreams. Enjoy your night, but please do your exercises. That's all, folks. Eso es todo, amigos. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Good night, everybody. Bye, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Teacher. Dígame. Sí, fíjese que solo tengo duda en este del afirmativo y el negativo. Ah, ok. Pero estaba viendo la tarea, por ejemplo,
me imagino que es ordenar la primera oración, pero ¿en qué momento uso el negativo y el afirmativo? Esa es mi pregunta. Oh. Bueno, muéstremela, voy a decirle. Pero es más que todo, es que el afirmativo es solo usar el verbo, decir algo lo que hago. Y el negativo, por ejemplo, es... Ajá. Por ejemplo, para mí sería aquí, I sleep, ¿verdad? Ajá. At night, ¿verdad? Exacto. Pero ya no, aquí sería night o night. Aquí como está escrito. Así como está escrito. Sí, night. Ok. Night, ok. Póngale vale, puntos. Aquí. Ok. GHT. Sí, GHT. Ya no le da a escribir, ¿cómo no? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Night. Punto, ¿verdad? Exacto. Tiene que ser minúscula, ¿verdad? Yo la puse mayúscula. Sí, bueno, la primera tiene que ser. Sí, vaya, ahí es mi pregunta, porque aquí dice, usted tiene que como afirmar negativo o positivo, ¿verdad? Sí, pero aquí está el negativo, ¿ves? En doesn't. Permítame. Work Factory. Por ejemplo, aquí Work Factory. Recuérdese, es como que usted lo haga, como que dije, usted, yo trabajo en una compañía. ¿Cómo lo diría? Ay. Sí, pero como ahí es he, obviamente, solo que tiene que ordenar. Recuérdese que para el afirmativo va primero el sujeto, luego sujeto, el verbo, ¿no? Y luego el complemento. Entonces, ¿cómo sería aquí? No. He, porque es he. He de él, ¿verdad? Pero. Exacto. Pero, bueno, vamos. Vaya, ese es el sujeto. He. ¿Cuál es el verbo? In o a. In. No. ¿Cuál es el verbo? Verbo. Quiero ver. Ahí es donde me confundo todo. Ahí me... No, tranquilo, hombre. ¿Cuál es el verbo? Work Factory. De las palabras que usted ve. ¿Qué es work? Eso es lo que works como trabajando o algo así, trabajar. Es trabajar. ¿No? Entonces, trabajar. Es trabajar, es el verbo. Entonces trabajar. Es. Ajá. He works, ¿verdad? Works. Y in a factory. ¿Pero por qué el him? He, perdón. ¿Tampoco he? No. Ah, no, ya he? No, ¿verdad? Sí, exacto, tiene razón. Exacto, ya no. In a factory sería, ¿verdad? Exactly. Factory. Vale. Okay. Ahora, a ver. ¿Se recuerda que ya les enseñé también? Para no seguir, porque no le voy a hacer toda la tarea. Aunque si quiero sí, apoyar. No, así es. Pero recuérdase. Que le dije que cómo hacíamos el negativo. El negativo lo hacíamos primero el sujeto, luego el negativo, luego el verbo y el complemento. Deje de compartir si quiero, le voy a compartir un poco yo otra vez. Sí. Ok, bueno, a ver si. What I did, sorry. Veamos. Déjeme ver. Es que cuando bueno, yo creo que me he confundido quizás porque cuando veo cuando usted pronunciaba el negativo y el afirmativo hablaba del doens, ¿verdad? Doens, ajá, sí. Cabal. Acá creo, lo que pasa es que creo que esta clase no estuvo usted, ¿verdad? Sí, es que en esta no estuve yo. No, vaya, en la clase así, es en las 6 y en las 7, que es. Pues va, esa, va, mire, aquí está. ¿Cómo usé? No, pero esta es questions, ¿verdad? Quiero ver. Ah, sí, va. Pues sí, en las 6 en las que no estuvo. Permítame, entonces dejó de compartir en las. Es cierto. Es que en las 6 es que no estuvo. Sí, en las 6. Sí. Por eso es. En las 6. Negative and affirmative statement. Ahorita con gusto se lo explico otra vez, caballero.
negative and affirmative statements, ¿va? Veamos. ¿Cómo decimos? Vaya, miren, explico rápidamente. En el presente simple decimos que este, aquí está, ve, con estos no pongo nada más. O sea, el verbo solo se pone I live, you live. Pero cuando ya ocupo terceras personas, el verbo agrega una S. Y por eso es que usted, por ejemplo, allá en la tarea tenía he works. ¿Ok? Works, ajá. Ah, he tercera works. Persona. Ajá. Exacto. Ajá. Eso era, eso es tercera persona, porque todos los verbos hay. Pero, déjeme ver. Y aquí teníamos algunas oraciones que hicimos. Ejemplo, por ejemplo. Veamos, quiero ver. Aquí está. Vale, por ejemplo, y mire, aquí está. De hecho, tal vez esta. A ver si se los mando para que vean. Para que vean. David hate alcohol. David hate alcohol. Pero mire, ya cuando hago la oración, David hates alcohol. Ajá. Vale, mire. Your brother looks. Philly and Sofía. Esa es mi pregunta. Cuando es afirmativo, cambia a S. Le pongo una S a los verbos. Exacto. Al verbo, así es, exactamente. Ajá, sí. Por ejemplo, mire aquí, my teacher likes music. Pero aquí dice my brothers. My brothers es they. ¿Ah? Porque son ellos. Entonces aquí no agrego ninguna S. My brothers play. Aquí no agrego S. ¿Ah? I drink, we go, she studies. Studies. My sister enjoys. Enjoys. Entonces, ahora la pregunta, cuando estoy formulando las oraciones allá, entonces tengo que ver parte de la primera, segunda y tercera persona para ver si le agrego la S o no se la agrego. Exacto. Ahora, al verbo. Ajá, y eso también vamos aquí. Yo tengo que saber que primero va el sujeto, luego va el verbo, y luego va el complemento. Ajá, en todas. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el sujeto? My brothers es el sujeto. El verbo es play. Luego complemento. My brothers play basketball. ¿Ok? Ya. Sí, ya. Esa es la parte afirmativa. Ajá. En la parte negativa, vea, primero pongo el sujeto, luego el don't, el doesn't, luego el verbo y luego los complementos. ¿Ah? Por ejemplo, este tren, this train doesn't stop. Mire, aquí ya no lleva la S. ¿Por qué? Porque al poner el doesn't, ya le quito la S al verbo. ¿Ok? My parents. Ajá. Ahí me he quedado. Cuando pone el sujeto, pone don't y doesn't, ¿verdad? Pero por lo mismo, porque las terceras personas agregan el doesn't. El doesn't es para terceras personas y el don't es para primera persona en singular y primera y segunda en singular y en plural. Okay. Ah, sí, ya le entendí, en negativo, sí. Ahí está la cosa, ya. Más o menos, sí, está bien. Vaya, está bien, entonces, estoy. Entonces, y el verbo, vaya, por ejemplo. Uh-huh. Quiero ver, dos. O sea que cuando yo. Eso, cabal. Ajá. Aquí están, algunos que vienen en el manual. Veamos. Con terceras personas, mire, she makes, she doesn't make. He doesn't carry, he carries. It helps con S. It doesn't help. Con las otras personas solo es I keep y I don't. Uh-huh. Don't, pero el verbo no ha sufrido cambios. El de abajo me dijo que era, ¿qué me dijo? Las primeras personas. Primeras personas, ajá. Primera y segunda persona, el singular y el plural. Ok. Uh-huh. Y las otras son, le enseño el último ejemplo, que es el que estaba en esta lámina de tomo, okay. Se lo voy a dar mañana. Sí.
Para mí aquí ya está en negativo. ¿Ah? Por ejemplo, we don't charge. George, dos. Doesn't. Dos. Ajá. ¿Por qué? Porque puede ser él, ¿verdad? George puede ser él. He doesn't. Sí, es como primera persona es don't, ¿verdad? Segunda persona es doesn't. ¿Verdad? Exacto. Okay. Tom doesn't. Children. Ahí children es sería como segunda persona. Porque lo que don't. Pasa es que children es niños. Ah, está hablando de singular, ajá, en plural, perdón. Plural, sí, don't. Elephants. Plural siempre. Exacto. Okay. Don't. The dog. Don't. Como es uno, ¿verdad? Don't. Don't. Ajá, está bien, ok. Ok, escuché, ya le comprendí. Perfecto. Ya le comprendí. Ahora. Dígame. Las oraciones que usted ha puesto allá, siempre que hay que agregarlo, entonces el afirmativo y el negativo, o solo exacto. Hay que ordenarlo. Ahí, lo que pasa es que en el ejercicio que dio ya tiene el negativo, ya solo hay ajá. Que ordenarlo. Por ejemplo, como en la primera que usted puso, por ejemplo. Bueno, no, en la primera no tiene, porque es night, es normal, ¿ve? Está ajá. Normal. En el segundo sí, que ya dice works. Exacto. ¿Verdad? Pero igual, ya tiene la S, el verbo. Lo único que tiene que hacer usted es ordenar, saber que primero ordenar, va. Así es. Luego el verbo, okay. Luego el complemento. Si es afirmativa, si es negativa, sujeto, negación, verbo, es complemento. Quiero quedarme con eso, teacher. Espéreme. No, si es afirmativo, sería. Espérame, no le escuché. Si es afirmativo. Ajá, permítame, quiero ver si le permita. Aquí, quiero ver. Sería sujeto, me dice, sujeto. Aquí, vaya. Sujeto. Quiero ver, espérese, voy a ver si alcanza a ver esta. Quiero ver. Permítame. ¿Qué está viendo ahorita? El don't, la tabla de sujeto y. Y el negativo ahorita. Entonces, compartir pantalla. Bueno, comparta aquí. Vea, aquí se lo voy a hacer con esta oración. Si es afirmativa, es sujeto. Sujeto. Verbo. Verbo, así es. Y complemento, ¿verdad? Ajá. Así es. Afirmativo, está. Si es afirmativo, vale. Si es negativo. Voy entonces aquí cambia, ¿verdad? Aquí, ajá, para, ahorita le voy a ahí, ahí cambia. Y le voy, si le es voy. Negativo, si es negativo, sería el verbo. Si es negativo, aquí está. El verbo. En la auxiliar se le conoce negación, verbo y complemento. Mira, esta está sujeto. Ajá, vale, espérame, sujeto, negación. 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 El verbo y el complemento, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Ok. Me voy a tratar de grabar esta parte para poder formular la oración. Ahí es donde tengo problemas. El orden de ese no se me queda. Entonces tengo que ir viendo eso. Ok. Está bien, teacher. Le agradezco, teacher, por el tiempo. Ya hasta se pasó de tiempo. Ahí está. No, no te preocupes. Ya estamos para servirle. Gracias, oye. Bueno. Ahí estamos, entonces. Bueno. Hace buena noche. Bueno.